Buenas, hoy arranqué súper temprano para ir al fisio y nada, volví a casa, me cambié, me arreglé, que ahora nos vamos de plan y voy mejorando de a poco la voz, pero bueno, acá estamos, de poquito. Esta buclera es la mejor inversión que hice en mi vida, la compré hace un par de años. Voy a pasar el dato porque quizás alguien no la conoce y le viene bien, es de la marca Conair. Y es un lujo, o sea, literal, nunca tuve mano para las bucleras tradicionales. Y es tan fácil como poner el pelo, cerrar. Es maravillosa. Bueno, ahora me vine al mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios, que tenía muchas ganas de venir, que el año pasado no vine y está precioso, o sea, no les puedo explicar lo lindo que está. Vengan, de verdad, si están acá en Madrid, vengan, porque la verdad que es muy lindo de noche, debe estar impresionante. Pero no estoy sola, no estoy sola. Yo no sé qué está pasando por Cuba, pero a mí me están cubanizando a esta altura. Me vine acá con Glenda. Hola. Con Glenda Gama es un amor. Ahora les voy a dejar sus redes. Vayan a seguirla en YouTube y en Instagram, que es un amor. No saben qué lindo contenido que va contando toda su historia. Gracias, gracias. Pero nos estamos conociendo. Sí, ahora y, mismo. Sí, literal. Y es un amor. Ay, gracias. Un amor. Yo soy muy fan de Argentina. Yo tenía que conocer una youtuber argentina, sí o sí. Sí, sí, sí. O sea, se sabe todos los datos, literal. Y lo bueno es que tenemos algo en común, que amamos Casi Ángeles. Sí. O sea, gran novela de Argentina. La amamos las dos. Conozco una persona que sea fan de Casi Ángeles. Ya para mí es el top. Estás en el top. Bueno, y ahora nos vamos a comer unos churros con chocolate de San Ginés, que yo lo voy a probar por primera vez, vos también, ¿no? Sí. Sí, sí. Está muy bueno. Aparte el dulce de leche, cualquier cosa. El chocolate. Está buenísimo, porque no es ni muy espeso, ni, o sea, tampoco denso, ni muy líquido. Y la verdad que está muy bueno, tiene muy rico sabor. Venga, venga, porque está muy bueno. Bueno, voy a probarlo. Yo no soy amante de chocolate, Flor. Así que ¿no? Vamos a ver qué tal. Exacto, es lo que decía. El chocolate no es repugnante. Está suave. Está rico. No es una cosa que me comería constantemente, pero está rico. No se imaginan la ilusión que me hizo conocer a Glenda, es un amor de persona de verdad. Vayan a seguirla tanto en YouTube como en Instagram, porque les juro que no se van a arrepentir, no solo por el contenido, sino que por lo más importante, que es la persona, la esencia. Y la verdad que, o sea, fuera de joda, es un amor. Habíamos hablado hace un tiempo para concretar, para conocernos, pero bueno, nada, por una cosa o por la otra no terminamos de concretar. Y bueno, ese día hoy la verdad que estoy re contenta. Me encantó, así que nada, Glenda, si estás viendo esto, te lo vuelvo a decir, me encantó conocerte. Y nada, saben que estos días, yo creo que es un poco diciembre, ¿no? Fin de año, que uno ya empieza, o bueno, pues no sé si todos, pero bueno, a mí me pasa, que llega esta época del año y empiezo a hacer, ¿no? Como el balance de todo lo que viví, lo que pasó en el año. Y estos días, esta semana, estuve muy pensativa, sobre todo con las personas que fui conociendo este año, los vínculos que fui creando, y la verdad que estoy muy feliz, o sea, de verdad, ¿eh? No,
No lo puedo explicar, pero vieron cuando se topan con gente tan buena, con buen corazón, que son buenas personas, que te ayudan, que te respetan con tus gustos, por más, o bueno, tus pensamientos, o lo que sea, por más que no piensen lo mismo, que tengan otros criterios, y que son buena gente, o sea, gente de bien y que crean vínculos sanos. Nada, la verdad que me emociona mucho rodearme de gente así, estoy súper feliz. Y estos días, con pequeñas cosas, ¿no? Que uno va charlando, que van pasando, y te vas como dando cuenta más y reconfirmando más que nada, que te estás rodeando de buena gente, me tiene re, nada, como emocionada para bien, y nada, como que estuve mucho pensando en eso esta semana. Y la verdad que estoy muy feliz, creo que de las cosas, bueno, creo, no, confirmo, de las cosas más lindas de este año fue y es eso, estar rodeándome de tantas personas hermosas, tanto porque las empiezo a conocer por YouTube, como la vida misma, tiré todo, como la vida misma, ¿no? Por fuera de YouTube. Y la verdad que estoy muy contenta, de verdad, o sea, estoy rodeada de personas que tienen un corazón enorme. Y que crean unos vínculos tan sanos, que construyen, que está, o sea, estoy construyendo unos vínculos tan sanos en todos los aspectos de la vida, o sea, en todos los vínculos habidos y por haber, que estoy tan feliz, me siento tan llena, llena y plena internamente con eso que nada, estoy recontra feliz. Bueno, por otro lado, me encantó, como les dije, me fascinó, me encantó el mercadillo del Corte Inglés en Nuevos Misterios, no había ido como les conté, pero la verdad que está muy lindo, está bueno para ir a pasar. No, el día no, porque me parece como que es un montón por ir a pasar el día, pero para ir a pasar un rato, para ir a ver los puestitos, ir a tomarse un café, almorzar también está bueno si uno anda por la zona, o pasar un rato, ¿no? El sábado, domingo, día del fin de está bueno, vayan si pueden. Que nada, me parece un lindo paseo. Y también, ¿no? Eso que decía, como sentarse a disfrutar un rato de una charla con un café, unos churros con chocolate, o almorzar, la verdad que está muy lindo. De noche debe ser espectacular con todas las luces prendidas. Voy a ver si puedo volver a ir en estos días, pero de noche para vivir la experiencia también, porque eso debe estar muy, muy bueno. ¿Ustedes fueron alguna vez? Si fueron, nada, cuéntenmelo, para ver qué les parece. Y si no fueron, si les gustaría ir. Pero nada, la verdad que me gustó mucho, está muy bien logrado. Así que bueno, michis, me despido por hoy y nos volvemos a ver mañana. Les mando un abrazo enorme. ¡Mua!